Hola a todos, bienvenidos y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues en este caso nos toca revisar una nota referente a este manglar, al manglar de Tajamar, que sigue sufriendo ante la avaricia, ante la irresponsabilidad del hombre, del humano mismo. Dice la Profepa que este incendio fue imprudencial. Bueno, entonces nadie puede creer que fue imprudencial. Esto fue provocado para facilitar más la construcción de los desarrollos que se querían o se quieren en ese sitio. Vamos con la información. Nada más se les voy a compartir un fragmento. Un incendio destruyó cerca de 3 hectáreas de manglar de la zona del malecón Tajamar. La Profepa estableció que el incendio fue imprudencial dadas las características y pruebas halladas en el lugar. La dependencia detalló en un comunicado que inspeccionó desde el 19 de marzo de 2017 por la noche la zona del incendio en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, instaló y constató el resultado de la quema de residuos vegetales en estado seco en 2 puntos situados en el extremo norte de la calle Rambla. El director de bomberos de Cancún, Tomás Hurtado Morris, explicó que aproximadamente a la 1 de la tarde se reportó el incendio en la parte frontal de que da Plaza Las Américas y a la avenida Bonampak, en especial en los sitios de vegetación seca. Activistas y ciudadanos denunciaron que ante la inacción de los bomberos del municipio tuvieron que llegar con palas, picos y agua a tratar de sofocar el incendio, además de recolectar dinero para comprar unas 10 pipas y sofocar el incendio, reporta Luces del Siglo. Bueno, el Estado hace todo lo posible para obtener sus impuestos, para joder a la gente, pero no para defender y proteger nuestros recursos naturales y áreas verdes y zonas ecológicas. Para ellos, que se jodan. Me despido y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud.